comencé dentro de una batucada de mujeres jóvenes en el 2011 y la iniciativa de esta era podernos plantear como mujeres tanto una iniciativa económica por el tema de ingresos, pero también la parte del arte. Me ha hecho crecer con esto de la música, el arte, la lúdica. Creo que es una manera muy, muy adecuada para poder también desestresarte. Extensión de tu garganta, es como un grito más, o sea, vos y el tambor, uno solo, pues, y cómo eso también te ayuda, pues, a posicionar las diversas causas. Uno puede decir lo que quiere, uno puede hacer lo que quiere, uno puede gritar sin necesidad de estar hablando. Y no solo se ha tenido la parte de la música, sino que también acompañado de temas sociales. Entonces, que es la parte que nos complementa como batucadas y como red, porque la gente nos ve con el instrumento, piensa de que solo música podemos hacer, pero atrás de nosotros hay un trabajo social que estamos haciendo, la lucha por el agua, contra la minería, hay chicos que trabajan el tema más de arte. Primero derechos humanos, para que entre todas y todos creemos un concepto, y de ahí conectarnos a los derechos de la madre tierra. Me gusta la hermandad que genera y la comunidad que genera estar en un grupo donde se genera música e ideas nuevas, creativas, en conjunto. Juventudes organizadas en todo El Salvador, estamos reunidos para lanzar públicamente la red de batucadas Tuyulu, un espacio para la participación política de jóvenes y la transformación social. Provenientes de diversos puntos del país, nos hemos convocado al primer encuentro de batucadas para hacer oficial nuestro surgimiento como red organizada.